Bueno, primera semana de preparación. ¿Cómo han sido estos días después de la vuelta a territorio Santos Modernos? La verdad es que bastante fuerte. Conociendo a Guillermo era algo que se esperaba. Fueron muchos días de vacaciones, no, nos dio, pero sabíamos que regresando íbamos a empezar a tope. No hay de menos a más. Empezamos fuerte, sabiendo que tenemos un compromiso el fin de semana contra América y tenemos que hacer un gran partido. Lo que ha caracterizado al equipo es que desde el día uno la intensidad está al máximo y es algo que se ve reflejado ya en los partidos del torneo. Sí, así es una ideología que desde el primer día que llegó Guillermo la intentó plasmar, creo que el equipo la entendió muy bien. El esfuerzo, la entrega, la dedicación son cosas que no son negociables y todos los integrantes del equipo somos muy conscientes de eso. Después de un largo periodo vacacional, ya se extrañaba esto, no me imagino, el llegar, entrenar, tus compañeros. Sí, la verdad es que sí, o sea, desde llegar al vestidor, verlos a todos, echar broma, todo, la verdad es que uno lo extraña. La pelota, el fútbol en sí, todo lo que conlleva el fútbol, ya se extrañaba. De cara al partido del domingo, ¿qué esperamos de Santos en este encuentro? Esperamos el equipo que vaya de menos a más. También sería mucho pedir que en una semana podamos tener el nivel que teníamos en Liguilla, pero pues nada, no hay pretexto y tenemos que hacer un buen partido contra América y salir a ganar. Importante que el equipo se reencuentre con su afición en Estados Unidos. Sí, así es, que se sientan identificados también allá con lo que nosotros estamos proponiendo como fútbol y que pues ahora que vamos a visitarlos podamos saludarlos allá a la distancia. Digo, el torneo pasado se dejó la vara muy alta llegando a la final. ¿Qué expectativas hay de este Santos para el próximo? Mantenerlo, mínimo tenemos que volver a llegar a la final, las aspiraciones son el campeonato, las ganas es el campeonato, la ilusión es quedar campeones. Así es que nada, trabajar para lograr ese pasito que nos hizo falta. Importante también que se mantiene una competencia interna importante, ¿no? Ahorita sabemos que hay jugadores en selección, pero pues cuando regresen va a estar fuerte ese tema. Sí, así es. También hacer mención de eso, que al principio del torneo no había casi seleccionados y durante el torneo pues voltearon a ver a Santos y se hicieron de un lugar varios compañeros en sus selecciones. La verdad es que eso habla bien del funcionamiento del equipo. Y la competencia interna va a seguir, todos estamos trabajando a tope para que el que juegue, el equipo siga moviéndose bien. Importante también el hecho de que están cerca de regresar tanto Brian como Uli, ¿no? Que esto les va a sumar mucho a ustedes. Sí, así es, son grandísimos compañeros, grandísimos jugadores, así es que esperemos regresen fuertes, regresen bien y regresen pronto. Para acabar, Uli, el tema de la afición importante que, bueno, desde hace mucho tiempo no se veía que al inicio del torneo iba a estar la gente, ahora va a ser así por lo que parece indicar. Importante, ¿no? Que de la primera jornada se siente el apoyo de la afición. Sí, así es. Nosotros esperamos que la gente, como siempre, venga, apoye, grite, nos aliente y pues nada, que desde la jornada uno puedan estar acá, va a ser un aliciente extra. Gracias.